banda, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, ahora hoy vamos a iniciar una vez más ya con nuestro plan de trabajo que son los videos. Hemos estado pues guardados en cuarentena, ya aquí en la ciudad de Puebla pues está medio componiendo, ya estamos cambiando de semáforo de rojo, ya nos encontramos en naranja, empezamos a ver algunas actividades, entonces bueno, ya me podré reincorporar otra vez tanto al trabajo como a este proyecto de ver los municipios. Ahorita me encuentro en Momoxpan, que es una de las juntas auxiliares de San Juan Cuautlancingo. Y bueno, venimos a dar una pequeña vuelta porque pues estamos reanudando las actividades también con los diversos actores políticos y empresariales que tenemos como amigos. Y bueno, espero que esta pandemia que hemos pasado no nos haya afectado tanto en nuestra bolsa como a muchos les ha sucedido. Algo muy interesante es que en todos los municipios se generó una crisis realmente pues devastadora para muchas personas. Y a nivel estado, bueno, tenemos por aquí muchas carencias ahorita que estamos apenas abriendo los comercios y apenas están abriendo de acuerdo a las indicaciones del señor gobernador, conforme vayan presentando sus planes y programas de seguridad, de sana distancia y cumplan con los requerimientos oficiales, bueno, irán abriendo las instituciones, los comercios y todo aquel que cumpla con las medidas sanitarias pertinentes. Pues mis hermanos, espero que este inicio de programa o reinicio de programa nos vaya excelentemente bien como hasta el momento se estaba gestando. Y bueno, déjenme decirles que vamos a cambiar un poquito la dinámica, ya que en el transcurso de esta pandemia pues forzosamente tuve que ir a ver las necesidades de algunas comunidades. Y por ahí tengo algunos materiales en los cuales les voy a compartir. Obviamente no fui en la moto a estas comunidades porque tenía que viajar con algunas personas, pero está muy interesante. Les voy a pasar ahí algunos datos muy muy interesantes de algunos municipios. Me voy a permitir poner algunos fragmentos de lo que se grabó y de lo que un poquito del trabajo para que vean ustedes qué es lo que se ha logrado con la difusión de la cultura, el turismo, la gastronomía y de muchas cosas más que tenemos ahora. Este programa también se va a enlazar con un programa alterno que se llama México Vivo. Por favor, véanlo. Es algo muy interesante. Les va a gustar a todos. Sé que necesitamos en estos momentos pues organizarnos como sociedad para que podamos pues ser competitivos no solamente entre nosotros sino también en el mundo. Y México Vivo literalmente nos va a dar la facilidad de que todos los artesanos, todos los danzantes folclóricos, los pueblos originarios y todo lo que es turismo en el interior de los estados se reactive. México Vivo está planeado por fases. La fase 1 es del estado de Puebla. Las demás fases, conforme se vayan gestando, se las voy a ir mostrando. Y amigos, por favor, esto necesita la ayuda de todos. El que quiera echarme una mano, ahí les voy a dejar un correo para que se pongan en contacto conmigo. Necesito patrocinios. Ayúdenme, está muy interesante todo lo que se está haciendo, de verdad, les va a gustar. Ya tenemos un canal de televisión por internet en el cual vamos presentando a los diferentes municipios. Obviamente yo no soy el conductor, pero como les dije, nos vamos a enlazar. Yo soy parte de la dirección general de este proyecto. Espero les ayude, espero que les guste y lo que les pido a ustedes, si me dolió ese golpe en mi hijo, en mi motor, bueno, espero que no pase nada. Y les decía, espero por favor, los que gusten, necesitamos patrocinios. Esto, pues como ustedes saben, no es barato.
hay que ver la calidad también para los videos que tenemos en México Vivo. Les voy a dejar los enlaces conforme vayamos grabando programas. Son todos los jueves de las 12 a 1 y media de la tarde. Pues mis amigos, eso es lo que les quería compartir en este momento. Muchas gracias. Estamos atentos y ya saben, hay que rodar por Puebla, hay que darle a nuestro estado y a nuestros municipios la bondad de visitarlos, consumir, hacer turismo, visitar nuestra gastronomía y sobre todo apoyarnos unos a otros, que en este reinicio de nueva normalidad todos debemos tener. Les agradezco mucho, les mando un súper saludo. Ya saben, banda, cualquier cosa, aquí andamos rodando por Puebla. Cuídense. Y como siempre, ya saben, hay que tener esa recomendación. Ahora sí, si estás en un grupo vulnerable, no salgas de casa. Esto todavía no se acaba. El hecho de que nos hayan dado la oportunidad de salir, hacer algunas actividades, no significa que el riesgo ya no esté. El riesgo sigue latente. Cuídense, por favor. Utilicen las medidas de protección adecuadas, guantes, mascarillas, lentes, caretas, todo lo que ustedes pueden utilizar. Espero que hayan disfrutado el intro de lo que es México Vivo. Este programa es cultural, es básicamente dar a conocer la cultura, gastronomía, turismo y todas las artes que se desarrollan en las comunidades de nuestro bello estado de Puebla. Y bueno, chavos, ahora sí, me despido. Por favor, suscríbanse al canal. Vean el link que tengo abajo en la descripción para que puedan observar, ver y saber de qué se trata México Vivo. Es un programa que nos va a dar muchos ánimos a todos los poblanos. Un abrazo y nos estamos despidiendo. Hasta la próxima. Bye.